Los jefes dicen siempre la misma sin razón. Hay que ser vigilantes con la inmigración. No les creemos, no les seguimos. Ahora sabemos que el gran problema es la miseria, la desigualdad. Ahora podemos verla, tocarla, sentirla, en la carne de quienes huyen de allá. Llegan, van llegando, uno y otro y otro. Caen y llegan otros, muchos más. Como columnas de hormigas cruzando al azar. Muchas parecen bajo los pies caminantes, mas las columnas siguen adelante. Miles de hormigas avanzan entre los cuerpos aplastados. Pasan a través de un vía. Ahito de cadáveres de quienes ahí quedaron, ahogados. Siguen y siguen, y llegan a la otra orilla, y siguen llegando. Un estremecimiento recorre de lado a lado. ¿Qué va a pasar? ¿Vienen amenazando nuestro bienestar? ¿Vienen a quitarnos el trabajo? ¿Vienen a delinquir, a desguazar la seguridad? ¿Vienen a ocuparnos las escuelas y las viviendas de protección oficial? ¡No! Ellos vienen a quitarnos las máscaras. Esa inmensa multitud que llama a nuestras puertas y choca contra nuestros muros y alambradas viene a romper la gran mentira de un sistema que habla de derechos humanos, solo con palabras. Vienen a derribar el mito de nuestro desarrollo, cuando media humanidad se hunde sin apoyos. Viene a romper el todo protector de nuestro bienestar y poner al descubierto cuánto nos sobra de inhumanidad. I'm from Turkey, I'm from Istanbul. I came here in this manifestation for this, to support the refugees and human rights. And please do not stop refugees in Turkey because it's not safe for anyone. Support the refugees, not Turkey, not European Union.